¿Qué tal, Darío y Fausto? Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, muy buenos días. Y bueno, queríamos saber de qué se trata este trabajo que están realizando. Bueno, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, nosotros como institución tenemos por función legal realizar visitas de inspección a todos los ámbitos o contextos de privación de libertad de la Argentina. Y somos una institución nacional autónoma que no responde a directivas de ninguno de los poderes del Estado, que funciona en la órbita del Senado de la Nación, que ya estamos en funcionamiento desde el año 2017, y nacimos en virtud de un pacto internacional, de una convención internacional, que es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que Argentina ha ratificado. Es así que en esta oportunidad estamos en la provincia de Río Negro. Esta es la segunda oportunidad que estamos en la provincia y vinimos a realizar visitas de inspección tanto a cárceles como comisarías, como hogares de niños e inclusive también residencias de adultos mayores. Nuestro ámbito de competencia y donde realizamos estas inspecciones tiene que ver con todo lugar o establecimiento donde las personas no puedan salir por su propia voluntad, ¿sí? Es decir, es un concepto de privación de libertad en sentido amplio, no solamente por motivos penales. También otro objetivo de la visita es impulsar la puesta en funcionamiento de un organismo de similares características al nuestro que pueda inspeccionar ya constantemente y monitorear estos espacios de encierro. Entiendo que por la, bueno, no dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, la jurisdicción no solo es nacional, inspecciona en las cárceles. En Roca tenemos la particularidad de tener una cárcel provincial, del Servicio Penitenciario Provincial, y una federal. Exacto. ¿Inspeccionan todo tipo de lugares de encierro, por decirlo así? Sí. Sí, todo tipo de lugares de encierro, tanto cárceles provinciales como federales. Hay provincias que tienen su cárcel federal, hay otras provincias que alojan sus presos federales en cárceles provinciales. Pero bueno, en definitiva, como la competencia es territorial, no tiene que ver tanto con el ámbito del cual dependen, sino que lo único que interesa a la ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es que las personas se encuentren efectivamente privadas de libertad o que haya una sospecha de que las personas no puedan salir por su propia voluntad. Esto también nos habilita inclusive a inspeccionar instituciones privadas, ¿sí? Instituciones de salud mental, como te decía, los denominados geriátricos o residencias, donde en definitiva y en teoría no debería haber privación de libertad, pero muchas veces esto sucede en la práctica, ¿no? Y tienen en su función el poder de inspección y desde ahí recomendar alguna acción a seguir, o tienen poder para tomar alguna o imponer alguna decisión, decir, bueno, en este lugar esto se debe hacer de otra manera, acá debe, no sé, no debe existir este tipo de, no sé, calabozos, por ejemplo. Exacto. Bueno, la pregunta es muy interesante porque básicamente cuando dialogamos con las personas privadas de libertad, es una de las primeras aclaraciones que hacemos, que nosotros lo que hacemos es que no tenemos una facultad decisoria sobre los lugares de encierro. Y esto es muy importante, sobre todo porque hay muchas expectativas, porque sobre todo hay muchas vulneraciones de derecho. Entonces, nosotros lo que hacemos es, como bien lo mencionaste, realizamos informes que son dirigidos a los tres poderes del Estado con recomendaciones para poder modificar situaciones, prácticas, normas o prácticas que ocurren en estos lugares y que nosotros recomendamos que sean modificadas. Lógicamente, también es cierto que el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, que es el organismo que realiza esto a nivel mundial, indica que las recomendaciones de los mecanismos de prevención de la tortura tienen un carácter casi cuasi obligatorio, es decir, que los estados deberían seguir las recomendaciones que realizamos para poder cumplir la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo, es decir, para estar a derecho, para que se entienda, y sobre todo porque ambos pactos fueron firmados, ratificados por Argentina y uno de ellos inclusive tiene rango constitucional, es decir, nosotros damos contenido en la realidad, en el terreno, a esas obligaciones que surgen de esos pactos. Si nosotros, por ejemplo, yo mencionaste una situación que tiene que ver, un ejemplo que tiene que ver con las dimensiones de algún calabozo, o una situación de infraestructura o de condiciones materiales. Bueno, esto es parte de lo que nosotros miramos. Hay estándares internacionales y también nacionales. De hecho, una de nuestras funciones era establecer estos estándares, alineamientos de acerca de cómo tienen que ser los lugares de detención. Y lo hicimos, de hecho, hemos emitido esos estándares nacionales
que lo tenemos por primera vez en Argentina y justamente verificamos el cumplimiento, ¿no? Cuando decimos estándares en los lugares de detención nos referimos tanto a las dimensiones de las celdas o pabellones, a las camas, los lugares de descanso, los sanitarios, el acceso a la luz natural, artificial, el acceso al agua potable, la alimentación. Bueno, son toda una serie de variables que nosotros medimos y nuestro informe da cuenta de si los lugares se adaptan a estos estándares o no. Estos estándares no son la invención del Comité de Estado, sino que en realidad recogen jurisprudencia internacional y lo que se exige en otros lugares del mundo para que los lugares de encierro sean lugares dignos, ¿sí? Donde se respete la dignidad humana. Cuando nosotros vemos los pactos internacionales a los que Argentina adhirió y le dio un rango constitucional, en todos ellos está protegida la dignidad inherente al ser humano y particularmente esta dignidad tiene que ser sostenida, protegida y garantizada también en los contextos de encierro. Bien. Comisionado, buen día. Le quería consultar si estos informes, estas observaciones, las hacen todos los años o tienen que ver que se hacen, ponerle, en un periodo de tiempo, por ejemplo, cada 4 años. ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, nosotros como somos un mecanismo, un organismo de alcance nacional, que además, bueno, inició sus funciones en el 2017, por una cuestión de capacidad operativa, no tenemos la posibilidad, tal vez, de realizar todos los años una visita a las 24 jurisdicciones, es decir, a las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, este año, precisamente en 2024, hemos visitado las últimas provincias y podemos decir que tenemos el mapa completo de la Argentina. Hemos terminado de visitar todos los lugares de privación, no todos los lugares de privación, sino todas las provincias, en realidad. Y bueno, a partir de ahí lo que se hace luego de una primera visita es hacer visitas de seguimiento, donde lo que se corrobora es y se dio cumplimiento a las recomendaciones emitidas en la anterior visita. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, doy un ejemplo, si a la provincia, en este caso la provincia de Río Negro, se han realizado recomendaciones acerca de las condiciones de habitabilidad, ¿sí? Por ejemplo, los sanitarios, el estado de los sanitarios, el estado de las camas, ciertas personas que en su momento habíamos encontrado, como muchas otras provincias, durmiendo en el piso, con las dependencias policiales, o reducir el hacinamiento que hay. Nosotros lo que hacemos en esta visita de seguimiento es hacer un seguimiento y chequear si esto se cumplió o no. Luego un tiempo también hacemos otro monitoreo general. O sea, nosotros tenemos algo que se denomina el monitoreo, que es como un seguimiento constante que se hace, y luego las visitas que son parte del monitoreo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que independientemente de que visitemos o no la provincia, como quedamos en contacto con actores que siguen la situación de las personas privadas de libertad, me refiero tanto a organizaciones de la sociedad civil, familiares de detenidos, funcionarios judiciales, permanentemente estamos observando lo que sucede en una provincia. Así que la respuesta es, estas visitas la podemos hacer todos los años, se hacen cada X cantidad de tiempo y luego se hace el seguimiento de las recomendaciones. Bien. ¿Y qué es lo que, por ahí, obviamente saliendo de lo que hayan visto en Roca, si es que ya hicieron recorrido, o en Río Negro, pero en general a nivel país, primero que nada, ¿cómo estamos y cuál es el principal déficit que ustedes ven? Recién, y capaz que va por ahí, hiciste mención al hacinamiento. Nosotros desde lo discursivo escuchamos mucho la cantidad de sobrepoblación que hay en las cárceles. ¿Cuál es el principal déficit que tienen, sobre todo hablando de cárceles, en nuestro país y si puede ser en la provincia también? Sí, bueno, la realidad que sucede a nivel nacional y que se repite en muchas provincias, en algunas son situaciones mucho más graves, casi extremas, y en otras una situación incipiente que todavía, en la que uno todavía sostiene que se está a tiempo de evitar llegar a esa situación, es el hacinamiento, ¿sí? La superpoblación, y luego cuando estás muy gravosa se convierte en una situación de hacinamiento en la cual es muy dificultoso, por no decir prácticamente imposible, acceder a derechos básicos y fundamentales. Es decir, el hacinamiento es la madre o el padre de todos los demás problemas en los contextos de encierro, de la mayoría de ellos, ¿sí? Como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la alimentación adecuada, a espacio digno. A ver, nosotros, por ejemplo, hemos emitido un informe sobre la superpoblación en ámbitos policiales. Esto es algo que se está dando en los últimos años. Generalmente había cierto nivel de superpoblación en dependencias penitenciarias, más o menos el nivel de personas que ingresaban y egresaban a su vez del sistema, es decir, que cumplían la pena y recuperaban la libertad o que accedían a algunos de los denominados
beneficios, entre comillas, como la libertad condicional, se mantenía más o menos estable. Entonces el sistema se mantenía en una cantidad de alojamiento más o menos estable. Lo que sucedió en los últimos años, sobre todo, nosotros partimos desde el 2016 el análisis hasta el 2022, es que aumentó la cantidad de personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios un 37%. Esto es en establecimientos penitenciarios, un 37%. Esto es bastante llamativo porque, lógicamente, la población en general no aumentó esta cantidad de personas. Claro. Sin embargo, en dependencias policiales es mucho más grave, porque aumentó desde el 2020 al 2022, aumentó un 144% de las personas detenidas en dependencias policiales. Lo que resulta en que estas comisarías, que eran lugares de alojamiento provisorio, porque así deben ser, donde las personas son detenidas, claro, y tienen que quedar algunos días, tienen que pasar algunos días hasta que sean procesadas, luego tienen que pasar al CAIDIR y luego condenadas a unidades penales, y el sistema está diseñado en una escala de 3 pasos. Esto se desvirtuó absolutamente en la Argentina en los últimos años. Lo que nos encontramos son personas en comisarías por largos periodos de tiempo. Hay provincias donde, por ejemplo, la provincia de Neuquén, la tengo presente, tiene un promedio de 6 meses de personas de estancia en comisaría, cuando están diseñadas para tener solamente unos días. Bueno, claro, todo esto está reflejado en un informe que revisamos últimamente. Hay provincias inclusive donde supera el año la cantidad de tiempo que se detenía en estos lugares, en donde, lógicamente, y por su propio diseño, a la población personal no se puede brindarle atención médica, atención psicológica, una alimentación adecuada. Inclusive esto nos lleva a situaciones donde hasta hay emergencias médicas que no pueden ser atendidas, y hay fallecimientos, hay muertes en estos contextos que son muertes evitables. Y esto, claro, claramente no solamente es una obligación legal que tiene el Estado de brindar, garantizar derechos como la atención médica a las personas que tienen bajo su custodia, sino que es una obligación internacional. Las personas que están bajo custodia del Estado son absoluta responsabilidad de este, porque no pueden procurarse su salud por sus propios medios. No son como cualquiera de nosotros que puede seguir caminando a un hospital o un sanatorio. Entonces, esto configura tal vez una de las principales violaciones a los derechos humanos. En la afectación al derecho a la integridad personal y a la salud, producto de enfermedades que son tratables y no se tratan, muertes que son evitables y no se evitan, y también el hacinamiento y su corporación lleva a otra situación, tal vez se tenga muy presente, que tiene que ver con la violencia intracarcelaria. Claro. Generalmente, por ejemplo, a nivel internacional está desaconsejado el tema del alojamiento colectivo, es decir, se aconsejan celdas individuales, celdas 2, por espacios, sí, por supuesto, de vida en comunidad, de intercambio. Bueno, la situación nuestra es que el alojamiento colectivo es la regla. En celdas donde deberían haber 2 personas, muchas veces hay 20, 30, 40, 50 personas, inclusive en algunas provincias. Hay situaciones donde las personas están durmiendo en el piso, una arriba de la otra. Entonces, esto, mucho más allá de afectar la dignidad y la salud, como decíamos, también predispone a que se generen conflictos, riñas, enfrentamientos, y no es por, como se suele presentar, por un capricho, por la propia naturalidad, la naturaleza del preso, sino que cualquier persona en esas mismas circunstancias y bajo esos mismos factores estresógenos, angustiantes, estaría en la misma situación, ¿sí? Y eso también, este tipo de situaciones donde las personas se violentan entre sí, que no son evitadas por el Estado, ¿sí?, también son responsabilidades de este. Las muertes que se generan en ocasión de conflictos entre presos también son una responsabilidad del Estado. Y de hecho, hay muchas veces que el Estado omite actuar ante estas situaciones, lo que se denomina también violencia habilitada, ¿sí?, cuando el Estado no ejerce violencia por sí mismo, pero deja que se ejerza violencia en los contextos de encierro, que también es una problemática que va aparejada con la superpoblación que tienen generalmente nuestros establecimientos carcelarios. Todavía estamos lejos de tener la situación de otros países latinoamericanos, donde directamente el Estado no ya perdió el control de sus cárceles. Uh-huh. Es decir, que las cárceles están, que el Estado solamente puede garantizar la seguridad perimetral y las cárceles están gestionadas por las propias personas privadas de libertad, lo que también conlleva vulneraciones de derechos humanos. Todavía no estamos en esa situación, pero sí, lo que nosotros decimos en el Comité Nacional es que si no revertimos, si no racionalizamos esta tasa de encarcelamiento, que es una opción, o si no construimos nuevas unidades al mismo ritmo que la tasa de encarcelamiento, que es otra opción, pero es extremadamente caro, sin duda vamos a ir hacia ese punto, que es un punto de no retorno, que es donde las cárceles directamente pueden llegar a estar en manos
de las propias organizaciones. Lo que va de suyo, y con esto cierro este análisis, lo que va de suyo es que no solamente afecta a los derechos humanos, sino que además imposibilita cualquier tipo de resocialización, ¿sí? Claro, claro. Es decir, la persona que entra a la cárcel, que debe ser tratada y resocializada para que cuando salga no cometa más delitos, bueno, estas situaciones impiden que el Estado haga eso. Con lo cual, la persona termina saliendo al medio libre con más chance de cometer nuevos delitos y, por ende, esto repercute también en la seguridad pública. En línea con lo que venías diciendo, ¿en qué porcentaje se cumple las observaciones que ustedes realizan y las recomendaciones que realizan y después presentan en los tres poderes? Bueno, por ejemplo, aquí en la provincia de Río Negro, como es la primera visita de seguimiento, nosotros el paso siguiente es elaborar el informe donde evaluamos justamente el cumplimiento de esas recomendaciones. La ley da un plazo, una vez que está aprobado el informe por el Pleno de los Miembros y se ha remitido a las autoridades, le da un plazo de 20 días para que estas contesten sobre nuestras observaciones y luego este informe se hace público. ¿Por qué digo por qué menciono este procedimiento? Porque, por ejemplo, no podría decir aquí en Río Negro, aún por la reserva que impone la ley en este periodo, si se cumplen o no las recomendaciones que hemos hecho. Pero, bueno, en general, en las provincias, nosotros vemos cumplimientos parciales en las recomendaciones. Por ejemplo, digo, una recomendación siempre suele ser que los poderes judiciales racionalicen la tasa de encarcelamiento. Básicamente, no utilicen la prisión preventiva solamente en los casos que la ley lo habilita, porque solemos ver un abuso en la prisión preventiva, es decir, la prisión preventiva en caso donde no hay riesgo, no hay peligro de fuga, como una primera respuesta. Hay veces donde recomendamos reformas normativas. Hay provincias que tienen todavía habilitadas las detenciones por averiguaciones de identidad, que ya fueron declaradas violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana, ya fueron declaradas inconstitucionales por muchos superiores tribunales. Bueno, nosotros por ahí, ejemplo, en esos casos, recomendamos que se derogue esta ley, que se modifiquen los códigos procesales, y hay veces que hacemos y otras recomendaciones son dirigidas a los poderes ejecutivos, por ejemplo, que mejore las condiciones de hábito de la persona, que garantice el agua potable, la alimentación adecuada, que haga, por ejemplo, alguna reforma específica en una comisaría adaptando un patio para que las personas puedan tener algunos minutos o un tiempo prudencial de acceso a la luz natural, tal cual lo indican los estándares. Bueno, hay como recomendaciones más concretas y recomendaciones que dependen más del consenso, por ejemplo, legislativo para realizar. El cumplimiento suele ser parcial. Hay veces que vemos que se toman en cuenta las recomendaciones del comité, por ejemplo, en el trato hacia los familiares de las personas privadas de libertad, que por ejemplo en muchas provincias sufren muchas demoras en el ingreso de bultos, en el ingreso a las visitas. Hay provincias donde la persona tiene que estar esperando una hora y media bajo el sol, pero por una mala gestión de los establecimientos carcelarios. Bueno, y por ahí cuando nosotros recomendamos eso, vemos luego que hay un avance. Lo mismo, por ejemplo, en las requisas a estos familiares. Las requisas no deben ser vejatorias, deben ocuparse prioritariamente de elementos tecnológicos, evitando, por ejemplo, situaciones como la desnudez, que también internacionalmente está prohibida, digamos, salvo casos excepcionalísimos. Por ahí hay provincias donde vemos que esto sucede, hemos recomendado esto y se ha modificado esta práctica. Lo que, lógicamente, vemos que ciertas recomendaciones son cumplidas y otras no tanto, otras son más dificultosas. Vemos que persisten los estados, por ejemplo, insisto y se me viene a la mente, en la persistencia de leyes que deberían ser derogadas o modificadas. Ejemplo, detenciones por averiguación de identidad, que son en definitiva detenciones arbitrarias porque no están vinculadas a ningún delito y siempre se aplican a las mismas personas, es decir, la portación de rostro, como comúnmente se le denomina. Otras veces vemos códigos contravencionales, códigos de falta, que habilitan la detención ante situaciones muy ambiguas. Y te doy un ejemplo, ¿no? El escándalo en la vía pública. Uh-huh. Cuando nosotros decimos habilito al arresto por escándalo en la vía pública, bien, después vemos quiénes son arrestados por esas contravenciones, y generalmente son varones, jóvenes, pobres, en situación de calle muchas veces. Es decir, se da un elemento normativo para que las policías hagan una suerte de limpieza social, una limpieza de la vía pública, una limpieza que además de ser estigmatizante y discriminatoria es ilegal, porque viola la Constitución Nacional, un Estado de Derecho. Entonces, por ahí ese tipo de cuestiones cuesta más modificar porque requieren una firme voluntad política y un acuerdo entre los partidos y decir, esto no se puede hacer más. Y lógicamente estamos en un contexto donde aparentemente la lucha contra la inseguridad habilita todo, e inclusive estas prácticas como la que te mencioné recién, ¿no?
Perfecto. Bueno, ¿están entonces hoy recorriendo General Roca puntualmente o Alto Valle? Van a ir, no sé, Cipolletti también tiene cárceles, cárcel provincial en este caso. Exactamente, sí, exacto. De hecho, el día de ayer estuvimos, por ejemplo, en Cipolletti, uh-huh. visitando bueno, tanto la Unidad Federal número 5 como las comisarías de Cipolletti, y tenemos otro equipo que se encuentra en Viedma y alrededores, es decir, uh-huh. somos bueno, un equipo bastante grande, que se dio la idea es siempre tomar muestras representativas, ¿sí? Es decir, visitar claro. Las cárceles, generalmente todas, también, por ejemplo, entrar a los pabellones o módulos, que son los que más conflictos, entre comillas, refieren, entrar a los sectores de aislamiento, donde se suelen cometer las mayores vulneraciones a derechos humanos, y en las comisarías, por ejemplo, también con información previa que tenemos del territorio, a través de las organizaciones, de los familiares, de los activistas, saber cuáles son donde más conflictos hay, donde más se detienen las personas y donde más alegaciones hay de que se cometen vulneraciones de derechos. Perfecto. Kevin, muchísimas gracias por este contacto y bueno, que tengan una buena jornada de trabajo y una buena estadía en nuestra provincia. Por favor, gracias a ustedes.